Al terminar los Juegos CONADE 2023, esto es lo que opina el director del Instituto Estatal del Deporte, el profesor César Cárdenas, respecto a los resultados. Profe, ¿cómo termina pues prácticamente ya la Olimpiada? Pues ya estábamos terminando Juegos Nacionales el pasado domingo con un resultado interesante. Se nos cayeron ahí un poquito el tema de medallas de oro, pero creció mucho en plata y eso es lo que estamos ahorita revisando. Estas platas quedaron... fue un margen muy corto porque se pudieron convertir oro y por eso precisamente estamos ahorita reuniéndonos con todas las asociaciones deportivas, con los entrenadores, para hacer una evaluación seria de qué es lo que faltó. Y pues quedamos con una cantidad importante de bronces. Por aquí hay que dividir estos resultados en dos partes y yo sí quisiera que lo tomáramos mucho en cuenta. La parte administrativa, que esa es la que le toca al instituto. Transportación, uniformes, alimentación, todo el proceso desde la etapa estatal está cubierto. Hubo fogueos, se les pagaron fogueos a todos los deportes que así lo solicitaron. Entonces, la parte administrativa en esta ocasión, de manera histórica, se cubrió con todo, y con uniformes de calidad, transporte. Ahora tenemos que revisar la parte deportiva, que eso también está en la cancha, de los entrenadores, de las asociaciones y también de los atletas. Y tenemos que, en estos ejercicios que estamos haciendo, desde a este momento, marcar la ruta para los siguientes años. Y en ese momento estamos concluyendo, creemos que fueron muy buenos resultados, tenemos participación de nuevos deportes, charrería, béisbol 5, rodeo, y eso es importante destacar porque es también desarrollo deportivo. No, cuando hablamos de desarrollo deportivo no podemos hablar nada más de medallas, hablamos de nuevos deportes involucrados. Ahora, se platica pues ya con los entrenadores, con los presidentes de las asociaciones. ¿Qué va a pasar con aquellos que no dan resultados o que no quieren trabajar? Bueno, tenemos que hacer un proyecto para todos. Un proyecto para los 30, para los medallistas que ya tenemos ahí, qué es lo que sigue para ellos. Y tenemos que hacer un proyecto... muchachos que están en un proceso para poder llegar a podium o para llegar por lo menos top 10, top 5 y por supuesto llegar al podium. Algo bien importante también, si bien es cierto no se alcanzaron algunas medallas, en varias disciplinas, en varias pruebas quedamos top 5, top 4, o sea, nos está faltando algo ahí y eso pues también tenemos que revisarlo con los entrenadores, tenemos que platicar con ellos, tenemos que platicar con los atletas, entonces tiene que ser un trabajo en conjunto. Gracias, profe. Por la línea de banda, José Jorge Beltrán.